Argaron. A la punta sale el número 6 con pequeña ventaja sobre 1. A las patas quedó el número 7. Más atrás por dentro el 4, por fuera el 5. Luego avanza el 3. Se formaliza la competencia en la señal de los 1400 metros con el número 6 al frente. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 por dentro y el 7 por fuera. A cuerpo quedó el número 5. A medio de esta viene avanzando el número 4. A las patas el 3. Va cerrando la marcha el 8. Las competidoras en los 1200. Adelante, siempre el número 6 con tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 7. A dos cuerpos y medio por dentro el 1. Por fuera avanza el número 5. A dos cuerpos quedó el 4. Están en pleno codo, mil metros. Siempre con el 6 marcando el camino, el pescozo de ventaja sobre el 7 que la viene encimando. A dos cuerpos, por dentro viene el 1. Por fuera lo hace el 5. Ya viene sintiendo el látigo. Este es número 5. Luego avanza el 4. Parte final de la curva y las competidoras de esta sexta carrera están en la recta final. Pegadita a los palos, el número 6 mantiene pequeña ventaja sobre el número 7, medio cuerpo. A cuerpo y medio avanza por fuera el número 5 por dentro el 1, más atrás avanza el 3 desde el fondo, viene el 8, faltando 400 metros para el disco, siempre con el número 6 en ganancias, tiro cuerpo de ventaja sobre 7, a varios cuerpos de esta avanza el número 5, luego está por dentro el 1, más atrás viene el 8, faltan 200 metros para el disco, el número 6 con cuerpo de ventaja sobre 7, a varios cuerpos avanza el número 5, más atrás viene el 8, faltan 100 metros para el disco, Siempre el número 6 en ganancia, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7 que insiste, 50 metros finales, 6 con ventaja, van a cruzar el disco. 6, 7 y 5 los tres primeros puestos.